Mañana Priscila Gil, ahora nos vamos contigo Ariel Cárdenas. ¿De qué nos vas a hablar? Amortiguadores sísmicos, vivimos en una zona sísmica, tiembla en la capital de la República Mexicana y su zona conurbada. ¿Qué es lo que hace la ciencia y en este caso la ingeniería? Te escuchamos. No te enredes. México es un país que ha sufrido de grandes sismos, el más recordado tanto por su magnitud como por los daños que causó y las pérdidas humanas. Fue el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 am. La tecnología se ha convertido en un importante aliado para mitigar los efectos de los sismos. En la industria de la construcción, se desarrollaron amortiguadores sísmicos que aíslan el edificio de la superficie, permitiendo la construcción de edificios más altos, disminuyendo el riesgo. La Torre Mayor de la Ciudad de México es un ejemplo de esta tecnología. Los amortiguadores sísmicos funcionan de manera similar a los de los autos. Al pasar por un obstáculo, el amortiguador absorbe el impacto, mitigando el efecto en el chasis. En la construcción pasa lo mismo. Al llegar la vibración del sismo a la estructura, los amortiguadores absorben la mayor parte de la energía, minimizando el movimiento del edificio. Existen varios tipos de amortiguadores. Los amortiguadores viscosos absorben la energía por medio de un líquido viscoso como aceite o silicón, que es empujado por un pistón, evitando movimientos bruscos. Este tipo de amortiguadores se emplea de manera diagonal o en V, absorbiendo de forma más eficiente la energía. Los amortiguadores de fricción eliminan las vibraciones mediante fricción entre varias superficies deslizantes. Su uso más común es en la construcción de chimeneas industriales. Los amortiguadores viscoelásticos están compuestos por dos o más capas de material, formando un sándwich con propiedades viscosas y elásticas. El más usual es el copolímero de acrílico. Este amortiguador también es de gran ayuda contra las vibraciones provocadas por la fuerza del viento en rascacielos. Gracias a la tecnología, es posible construir edificios más altos y seguros. No te enredes. Gracias a Ariel Cárdenas, son ya las 9:39. Vamos a una pausa comercial, regresamos con mucho más. Recuerde que estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y también de las redes sociales. Regresando a la pausa comercial, vamos a recuperar una entrevista que realizamos el día de ayer con un personaje interesante.